Buenas tardes con todos, soy Dani Fabián Moncayo Castillo, estudiante del programa de licenciatura en educación física de octavo semestre en la Universidad SESMA de la ciudad de Pasto, Colombia. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar este video sobre la enseñanza metodológica del saque, el ping-pong o tenis de mesa y el golpe de revés. Primero que todo, tenemos nuestro material didáctico, una raqueta y nuestra pelota. Bueno, vamos a familiarizarnos con la raqueta. La empuñamos, la cogemos y nuestra pelotica en la otra mano, en la mano libre, para poder ejecutar tanto el lanzamiento y el impacto. ¿Listo? Vamos. De esta forma nos ubicamos en posición básica del lanzamiento, nuestra pelota en la otra mano de la raqueta, y procedemos a ejecutar el impacto, el saque. Vamos a mecanizar el gesto técnico del golpe de revés. Estamos en posición y vamos a hacer esto. Hacia el frente y hacia un lado. Habiendo mecanizado el movimiento, procedemos a deslizar la raqueta encima de la pelotita. ¿Listo? Realizaremos la ejecución del golpe de revés, dejando caer la pelota en nuestra superficie, ¿listo? Bueno, ahora pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Tratamos a un pie, siempre mirando la pelota para uno al otro. Meter nuestras pelotitas en ese bote, ¿listo? Con golpe de revés. Listo, ahora vamos a practicar nuestro golpe de revés en la pared. Para plantear el golpe de revés podemos utilizar un pedazo de tabla, bueno, en este caso yo tengo una banca y